Bienvenidos Bienvenidos al al blog blog de de Charlie. Charlie. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy me van a acompañar a una sesión preboda que voy a hacer en La Quilla, se llama el lugar. Es como un, ¿cómo sería? ¿Un parque? No. ¿Una hacienda? No. Bueno, un tipo hacienda que tiene una vista hacia el río Coatzacoalcos, está muy bonito. El lugar se presta para hacer fotos como de naturaleza. Y las fotos que vamos a hacer el día de hoy, bueno, y Héctor, como siempre acá, mi escudero en video. Se supone que van a hacer dos cambios, bueno, dos outfits. Va a haber una foto rápida con su perrito. Un outfit va a ser tipo casual y el otro un poquito más serio con vestido de la novia. Bueno, no el vestido de la novia, sino ella con un vestido rojo. Y ya, vamos a ver qué tal, cómo nos quedan el día de hoy las fotos. Nos vemos. Bye. ¿Qué tal, amigos? Pues ya terminamos la primera parte. De hecho, se alargó bastante, pero se alargó porque había demasiada luz, entonces teníamos que hacer un poquito de tiempo. Las fotos están saliendo bien chidas. Héctor se lo está rifando. Ahora nos queda, se están cambiando los novios. Viene el segundo outfit con un vestido, algo más formalón. Y vamos a hacer unas fotos por acá atrás, donde está un muellecito. Y así, yo estoy utilizando la D750 con un 50 milímetros 1.4 y con una D7500 con un Sigma 1755 2.8. Y Héctor, 5500 de Nikon con 1750 de Sigma y una 7100 con un 35 mm 1.8, tirando todo a 3.5 más o menos. Y pues ahí va la luz, entonces. cuando no sabes qué decir, ¿no? Como cuando ya no sabes qué decir, dices, ok, ah, por cierto, en este mismo lugar están haciendo una sesión de quinceañera, que me parece, aquí atrás una de amarillo y por aquel lado una chica con el vestido rojo y es un lugar relativamente famoso. No, es la misma. Sí.
¡Ay, creí que era diferente! Es la misma, perdón. Es que como se me hace raro que una quinceañera traiga dos vestidos a la sesión, regularmente son una casual y otra en su vestido. Pero bueno, X. El chiste es que están quedando fotos chidas y ahorita ya nos estamos esperando. Estamos esperando a que se cambien y así, continuamos. Y ya terminamos la sesión, todo salió bien. Básicamente, como les dije, disparé con un 50 milímetros. Disparé como con ya lo último en 1.4, porque ya no tenía casi luz. Y a mí me gusta hacer casi todo la luz natural prácticamente. Pues disparé a 1.4. Pero antes de eso estuve disparando a 2.8, 3.5, 4, etc. Y con la D7500, con el 1755, disparé a F4, F5 y 2.8 también. Todo salió súper bien, se vio súper fluido, la pareja pues tiene una vibra muy chida, se nota el amor definitivamente. Fueron dos outfits como tal, nada más. Fotos al atardecer en un muellecito que había por ahí. Algo que, bueno, el lugar está muy padre para fotos. El único detalle que, o problema que tuvimos como tal, una, la humedad, había demasiado calor. Y eso se debió a que hoy en la madrugada estuvo lloviendo en la ciudad, como por ahí de las 3, 4 de la mañana, llovió fuerte, hasta como a las 5 o 6 de la mañana. Entonces, pues mi miedo era que precisamente hoy no pudiéramos hacer la sesión, pero resulta que salió el señor sol con una intensidad fuertísima y la humedad se sentía terrible. Aunado a eso, estábamos a la orilla del río. Esto quiere decir que había una cantidad increíble de moscos. En donde quiera que estábamos había muchísimos moscos, pero era demasiado, demasiado. Ya era, en algún momento prácticamente no nos dejaban hacer las fotos porque estábamos al pendiente de estarnos quitando o matando moscos y así. Fue un poquito difícil esa parte. O sea, no importaba si había mucho sol, si estábamos en sombras, donde quiera había demasiados moscos. Así que en cuanto pudimos, terminamos y por eso es que ya no hubo una despedida por parte de los novios y Héctor se tuvo que ir rápido a cubrir algo de su trabajo. Pero en general, todo salió chido. Así que bueno, ya es todo por el día de hoy. Y como siempre les digo, si les gustó el contenido, pues déjenme sus comentarios acá en la aquí abajito. Y igual ahí les dejo en la cajita de descripción el equipo que utilicé. ¿Qué más? Pues nada, suscríbanse al canal. Y dale like, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos contenido nuevo. Y bueno, ya es todo por el día de hoy. Me despido, no sin antes recordarles que el tiempo se va y no vuelve, pero ustedes por medio de la fotografía pueden guardar instantes para siempre. Nos vemos, chao.